después de ceniza. Desde Televida, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como @Televida. En las lecturas de hoy se nos muestra que Dios no es ajeno a nuestro clamor y en medio de la angustia podemos orar con la certeza de que en Él encontramos la vida. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, Teletre Boca Chica, Promesa MRC. Oremos por los difuntos, Padre Etanislao 6M, Isidro Corporán, Tidio Sánchez, Cecilia García, por los difuntos de la familia Fortuna Toribio, Giovanni Contreras. Intención especial por los televidentes, donantes de Televida y las almas del purgatorio. Orar por la salud de Adrián López Núñez. Acción de gracia por el cumpleaños de Yajaira Mejía Pozo. Con fe de que seremos salvados, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, el Reverendo Padre Francisco Antonio Castillo Montilla, acompañado del diácono Rafael Martínez. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de su pueblo, y arrancarás el cuajo del corazón soberbio, y harás un pueblo humilde de corazón sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y para protegernos, extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
La primera lectura está tomada del libro de Isaías. En esta primera lectura, nuestro Señor nos deja ver su promesa sobre sus hijos. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor Dios, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre. Hará fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas. Levantarás sobre cimiento de antaño. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no lo traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor, palabra de Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy pobre, desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. El Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, se nos revela que en este tiempo cuaresmal, nos reconocemos necesitados de la misericordia de Dios. Y Jesús nos muestra que no ha venido a condenarnos, ha venido a redimirnos del pecado. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El
el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticándolo, ¿cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les replicó, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Iniciando el tiempo de Cuaresma, el Señor nos da estas palabras que vienen en ayuda nuestra. Porque hoy vemos en el Evangelio, sobre todo, que el Señor nos recuerda que Él no ha venido por los que están sanos, sino que ha venido por los pecadores. Y es cierto que todos somos pecadores y que estamos necesitados del Señor. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio. El Señor, a través del ayuno, la oración y la limosna, nos viene a recordar que tenemos que vivir desapegados de la cosa de este mundo. Claro, Él sabe que tenemos nuestros pecados, que muchas veces no hacemos esto que nos manda hacer en este tiempo. Pero tenemos que tener presente que la misericordia del Señor es infinita. El Señor, como a Mateo, te vi, nos llama hoy a seguirle, a dejarlo todo. Dejarle a Él todas las preocupaciones que podamos tener. Muchas veces esos pensamientos negativos, el pensar que no podemos realizar nada, pero por medio del Señor es que podemos realizar todo. Y este tiempo de penitencia, este tiempo de conversión, viene en ayuda nuestra. ¿Y qué nos ayudará a vivir bien este tiempo que estamos iniciando? La oración. La oración nos ayuda a nosotros a poder dar limosna, nos ayuda a nosotros también a vivir en la caridad, nos ayuda a ayunar, nos ayuda a emprendernos de nosotros mismos. Estamos en el año de la oración, plan de pastoral, estamos viendo la oración como modelo, el Padre Nuestro como oración por excelencia. Entonces, la oración nos tiene que ayudar a nosotros a poder tener esta intimidad con el Señor que muchas veces nos falta. Sobre todo el Señor quiere que en este tiempo de Cuaresma reconozcamos nuestros pecados. Por eso en todas las parroquias vemos que van surgiendo los actos penitenciales, también los retiros de Cuaresma, el rezo de los laudes por la mañana. Todo eso es en ayuda nuestra para que nosotros vivamos este tiempo con el Señor y dejemos todas esas cosas que el mundo nos quiere poner para distraernos, para que nos centremos en el Señor. Porque también podemos caer en la tentación de los fariseos, los escribas, en creernos superior a los demás. En creernos porque ya estamos en la iglesia, ese que se acerca o esa que se acerca, a veces los rechazamos inconscientemente y el Señor nos dice hoy que no. Él ha venido por los enfermos. Todos estamos enfermos, todos estamos necesitados del Señor. Cuando un hermano que está en pecado, que está enfermo, que está alejado del Señor, vuelve al Señor, para nosotros debe ser un motivo de alegría, estar contentos porque el Señor le ha vuelto a su redil. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos conceda reconocernos necesitados siempre de Él, porque Él nos ama, porque Él ha dado su vida por todos nosotros. Él nos enseña cómo tenemos que vivir nuestra vida a través de este tiempo de la Cuaresma. Que así sea. Presentemos al Señor nuestras peticiones.
por la Iglesia, para que haga resonar en el corazón de los hombres de nuestro tiempo la invitación de Jesús a seguirlo, oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por el Papa y nuestros obispos, para que Dios lo guarde en su amor, los purifique de su falta y le dé el don del Espíritu Santo para guiar a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los que comparten su tiempo y su mesa con los pobres y pecadores, por los que en tierras lejanas anuncian el Evangelio, para que descubran en todo el rostro de Jesús que les reclama amor, cariño y comprensión, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Por los que nos han precedido en la fe, para que la misericordia de Dios los purifique y gocen de su misma felicidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oremos. Por nosotros, para que reconociendo nuestras debilidades y cuanto nos esclaviza, nos presentemos a Dios cada día para que Él nos cure, salve y convierta, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Oremos, apiádate, Señor, de tu pueblo, visítanos con tu salvación y danos todo lo que con fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor. Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón. Y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y haz que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de nuestro corazón como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. Paz, mamá. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, ten piedad. Y danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y, como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita jamás que me aparte de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido.
pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa fue mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Te pedimos, Señor, que alimentados con el don de la vida celestial, lo que para nosotros es un sacramento en la vida presente, se convierta en auxilio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecimiento al Reverendo Padre Francisco Antonio Castillo Montilla, al Diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la palabra y a todos ustedes, gracias por su asistencia y su sintonía. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con corazón contrito y humillado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe las razas ni el color de la piel.